tan fuerte, tan, y tanto convencimiento que existe, lo sentimos que existe, ¿no? Que a veces la gente nos pregunta dónde sacan la fuerza, cómo hacen, y nosotros sentimos que existen los hijos nuestros en los lugares. Yo a veces digo, ¿los tuve alguna vez esos hijos? Entonces, muchas veces me pregunto, me parece que pasaron tantas cosas, pero como realmente vivieron conmigo, ¿cómo pasó? ¿Cómo es esto así? Ese hueco que queda, ese vacío. Por eso a veces, me pienso muchas veces eso. Sí, yo creo que no, yo creo que cuando vos luchas ahora, luchas por una, no solamente los hijos, como es el hijo, sino por otros hijos, claro. Otra gente, otras afecciones, otro régimen con que te vas conectando, otros grupos, y es probable que por ahí digas, pero ¿por quién estoy luchando? Aquí lo que perdí, no es lo mismo por el cual estoy luchando. Yo creo que no, que lo que luchas ahora ya está diversificado en lo que es un grupo de afecciones, de arraigo, de otras personas, y son, se ha perdido por muchos otros hijos. Es natural que te despersonalices, porque si no sería una lucha de... Porque también pensé que el fenómeno de ustedes es interesante en lo grupal, si no sería una lucha individual. Pero ustedes sean el grupo, pero no solamente el fenómeno de ustedes es grupal en cuanto a ustedes, sino a la expansión que ha tenido. Pero además lo que me gustó recién es, lo de él es que me gustó recién, es como si habló desde el cuerpo, ¿no? La pregunta que hizo partía de una posición poco porteña intelectual en general, ¿no? Que dijiste, te expusiste esto, quiero decir. La pregunta tenía al mismo tiempo de pregunta a mí algún nivel de exposición. Esto es lo que creo que es importante. ¿Qué quiere decir? Que él estaba como cuestionando su lucha en un nivel. Es exponerse. Esto es lo valioso. Sabemos que para que él cuestione la lucha falta un rato, pero en el momento en el que lo dijo, estaba en un nivel cuestionando, ¿no? Algo de chico. ¿Qué pasó con él? Yo realmente no sé cómo es, ¿no? Eso es tan bueno. Si pudiéramos a veces bajar al cuerpo y hacernos esas preguntas.